Bato con botas. También, escúchame que lo de radio está haciendo el baile de San Vito. Estelian, deberías ver al lobo diciéndome, pero hazte esto, pero tienes que hacerlo así, pero me quieres escuchar. Pero me quieres hacer caso. Y ella, entonces esto lo hace lo contrario a todo lo que estaba diciendo. ¿Pero qué haces? Dios, te lo juro. Cuando yo en su momento dije, yo no sirvo para enseñar a alguien totalmente nuevo a una cosa. Me refería a esto, es como, ¿pero qué estás haciendo? Yo sirvo para hacer los rollos sargento. ¿Vale? A ver, tú sirves para enseñar a alguien nuevo si es sobre videojuego, como el Red Dead. No, no, coño, ¿y qué coño es entonces el Half-Life? Claro, no, pero el asunto es, yo le digo, por poner el último ejemplo que tal, yo le digo, el lanzacohetes, donde tú apuntes con el ratón, el cohete va a ir ahí, ¿vale? Porque es de estos de láser. Me dice, sí. ¿Sabes lo que...? ¿Sabes lo que su hija de su...? No se habla ya. ¿Sabes? La hija de su ricolina y maravillosa madre. Que tiene que ser maravillosa. Hacía. ¿De qué? Apuntaba al aire, pero se quedaba apuntando al aire. Madre mía. Y en plan, ¡pero mueve el cursor! Entonces moví el cursor. Moví el cursor, sí. Pero el suelo. A la madre, esta persona tiene un caballo belga. Hay un montón, hay varios. Es que el caballo belga es el caballo de ese tocho. Hablando de caballos, tengo que cambiarme el mío, que está quejando todo el rato de ahí. Ay, pero... El mío se queja cuando le molesta a alguien. Pero le molesta a alguien cuando es un maldito cazador de recompensas. No, no, el mío es quejica, literalmente. Pues a mí me pica la nuca. Bueno, te ha salido francés, pues. Sí, sí. Porque no le, estás... Le doy comida y se queja al coputa. Ah, espeja, si le das comida... ¿Te ha salido portugués? No, pero... Es un dicho de esas épocas, que era muy común que el caballo que tenía un portugués se quejaba porque, joder, no era su culpa, ¿sabes? Es que la comida estaba en mal estado. Madre mía. Tampoco es que no se quede en esa fecha, la fecha caducida. Cosas que pasan. Bueno. No, de hecho, quien creó la caducidad fue el Capone. ¿Quién iba a decirlo? Fuera, jodas. ¿Quién iba a decirlo, la verdad? Buah, hoy he descubierto cómo alterar al lobo. Sí. Es bueno, como ya, un vampiro, ya. Le muestro el móvil y... Uf. Bueno, a cualquier persona que tenga mínimamente cariño a la lectura... Ay, Dios. Uf. Vamos, 5 minutos antes del directo. Los caballos belgas, ¿eh? Se les llaman bretones. Sí. A la madre. No me acordaba. Mucho tiempo. Nada. Ah, búscame uno. En el online, por desgracia, creo que no puedes hacer como en GTA. Da igual, se busca y se intenta, joder. Buscarte es bastante difícil. Bueno, se busca y se intenta, joder. Yo tengo paciencia. Mejor compras 300 euros más que los 300 caballos. Euros. En esta época un poco difícil eso de los euros. ¿Dólares? Bueno, dímelo a mí, que yo literalmente llevo hasta 800 euros guardado. Yo me gasté 300 en un poncho y bien orgulloso, de mi poncho. Es hermoso. Sí, eso... Ay,
Madre mía, estoy en la misión esa de oveja. Que por cierto, vale. Septimel, ¿qué opinas de lo que tienes que hacer para que funcione Retem? Pues me funcionaba ya de primeras sin ningún fallo. Ah, ¿te funcionaba de primeras? Sí. Vale, bueno, eso por ahora, porque tarde o temprano te iba a fallar. No, porque se me fusionó con los archivos de Fifem. Y se reemplazó solo. ¿Cómo? ¿Eres claro, tú, porque lobo? Eres un no. Es porque recordad que yo modificaba ropa. ¡Ah, claro! Que por cierto, aprovecha de decir. Tony, hoy es que voy a estar en Discord un poco de chilling. Entonces, voy a estar un poco en mi puta bola. ¡Ay, Dios! ¡Tu puta madre, rayo! Zeus, hijo de puta. Coño, que me ha caído un al lado. ¿Qué pasó? Que me ha caído un rayo al lado. Creía que estabas insultando al Tony y digo que ha hecho. No. O sea, Tony Rayo no. Me dijiste para no jugar y te tiré un rayo. A ver, tú. A ver, que yo no dije a nadie nada. Sí, hasta hace cinco minutos antes de empezar directo no sabía muy bien ni lo que iba a hacer hoy. Literal. Bueno, a ver, yo te he preguntado a la... A la una, ¿no? A la una, no, a las dos. A las dos. Sí. Es que para mí eran las tres. Claro. Hostia, qué cajas fue cuando cambiaron la hora, ¿eh? Y te quedas tres esperando. A lo bueno. Ya iniciará. Volverá. Espero. Te sentiste un poco como fan de Mutska, ¿no? En ese momento. A lo bueno. En algún momento crearé ese vídeo diario que decía. Confiemos. No, pero lo que estaba diciendo es que el fallo ese que te he dicho, ¿vale? Es muy común que le pase a un montón de gente. Por eso directamente era como, me voy a ir a comer, no sé si le va a pasar o no. Yo le digo que si le pasa, que haga esto. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, probé y lo cambié, ¿vale? Uh-huh. Y no me dejaba entrar en Retrem directamente. Ah, pues patata frita. No, lo volví a poner como estaba y voy a esperar hasta que salga el fallo, ¿sabes? Claro, a mí me salió directo. A mí me salió directo. A mí no me da. Tal vez es porque como vio que estuve tocando archivos... Pero, escúchame. ¿Qué? ¿Has intentado entrar al servidor? No, aún no. A ver, hijo de mi vida, es que el error te sale al intentar entrar en un servidor. Vale. Pero es que cuando cambie ya no me deja entrar en Retrem, ni de coña. Vale, pues cuando lo intentes y te salga, lo cambias. Bueno, pero al menos he encontrado el servidor, así que... Y cuando vayas a hacer cualquier cosa, me avisas. Porque yo tengo que hacer un ticket maravilloso. Fresh character. ¿Quieres hacer un personaje nuevo? Exacto. En plan, tengo que hacer un ticket maravilloso diciendo, oye, ¿os acordáis todo esto que hice? Sí. Vale, pues mandarlo a tomar por culo. A menos esta vez porque me ha venido una fresh meat. Carne fresca. Ay. Porque es que hice el personaje en media hora, a las prácticamente 11 de la noche, el día 31 de diciembre. Entendible. Y ¡feliz año, Retrem 2! Y es posible que lo hiciese un poco como viene a ser, con mucha prisa, y al final de crear el personaje descubrí cómo girar el personaje. Entonces me di cuenta de un montón de fallos que dije, ah, bueno.
Ah, ok. Ah, bueno. O sea que es un poco deforme. Un poco muy deforme, sí. Bueno, bastante normal en la época. Sí, claro, ¿no? Pero yo quiero hacer mi personaje del online, que es relativamente guapete. ¿Sabes? Es más gente, es de buen ver. ¿A que sí, Pau? El mío es el típico tío que te viene de huevo para tocarte los huevos. ¿Tu personaje del Red Dead? Sí. Joder, cada vez que le pregunto algo suena de todo menos convencida. Es maravilloso. Perdón. O sea, literalmente, Paula, ¿cuándo lo crees? Joder, pues está en mi top Roberts, ¿eh? Le pregunto. Bueno, a ver, sí. No, perdona, es que... Pues estoy ocupada haciendo cosas. Ah, bueno, vale, vale. No, es que estoy poniendo a parir a alguien. Ah, pues a topísimo, tírale, sin miedo al éxito. Sí, hay que hacerme... Este es el momento de cuando le estás diciendo a tu amiga por ahí no es el camino y le estás redactando la lista de todos los defectos que tiene esa persona con la que se está hablando. Pues ahí estamos. En los Sims. Bueno. No. Ah. Sims Real Life. Exacto. A ver, pues. ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa en España? ¿Qué me ha... Joder, me ha dejado con la noticia en la boca. Ay, no, COVID. Lo que pasa en España es... ¿Qué es España? ¡He escuchado Hacendado ahora! ¡No entiendo! ¿Qué necesitamos? Mucho. Que no. Joder. Por favor, un respeto, Un respeto. I'm so glad you came. Thank you. Seems your efforts have not been entirely in vain, but have produced some rather surprising results. Well, not surprising, but... Confusing. After castigating me as a widow, a harlot, a fool, a mad woman, anything and everything. Suddenly, shortly after we killed his brother-in-law, Amos Lansing wants to talk. He sent word via an intermediary. Mr. Jones. Even that crazy old fool said not to trust anyone. Ahora, ¿sabes lo que lo que quiero? ¿Que abran el puto servidor de los cojones? Ya. El Insurgent, dice. Sí. El otro está abierto. No, ya, vale. No. Yo también estoy esperando porque quiero probar la ropa. Es que, tío, ¿sabes lo que me da rabia? ¿Qué? Todo el mundo está en el servidor que te he dado. Ya, Pepe. De hecho, Pepelu se ha quejado. ¿De qué? ¿Por qué todo el mundo va al mismo sitio que él? Es que están todos. No, es que entra al canal de voz, están hablando así tranquilos, ¿no? Mientras que están ahí tocando cosas, ¿no? Y estaban compartiendo lo que es a la vaga de códigos, ¿no? Sí. Y yo le paso a preguntarlo de que creo que encontré el fallo, me dice uno, pues ya miramos cuando, ¿sabes? Cuando hagamos la prueba entre nosotros, la beta de testado. Vamos, tu ropa, sí, eso. Si no va, pues ya miramos eso, porque creo que eso es 5 minutos y listo. Y ya, bueno, vale. Y dice Pepelo, ¿septiembre el chasmo? Sí. ¿Por qué todo el puto mundo se mete en el ya? ¿Y sabéis lo peor de todo? ¿Qué? Estaba bebiendo una cerveza con Helio. ¿Cómo? ¿Cómo? Una cerveza con Helio. ¿Con Helio? Sí. Sí, sé lo que es. Imagínate, lo bebe y con la voz de Pinto. Madre mía. Después empezó a ir de sí mismo. No, pero yo también estoy esperando a que abra, porque joder. Es que joder. O sea, y ahora que... Ya, una cosa que te iba a preguntar, Septimel, tengo dudas. Sí. ¿Para hacer vídeos hay que pedir permiso?
Están trabajando en ello, están mirando cómo hacerlo. Es que lo digo porque yo el rol ya no lo voy a hacer en directo, lo voy a hacer en vídeo. Y me he quedado pensando y digo, hostia, para eso hay que pedir permiso. No, no, es que eso justamente uno preguntó y lo que van a hacer es eso, mirar. Para poner una norma, ¿sabes? Simplemente para decir que el vídeo no sé qué, ¿sabes? Para... O sea, solamente te pediría que no... Que pongas dónde estás y listo. Solamente va a ser así. Pero no es lo mismo un directo que un vídeo, porque en un vídeo fácilmente lo puedes editar. O sea, si no te, no te gusta alguna parte o te quieres saltar los viajes, ¿sabes? Claro, o sea... Yo sobre todo es para que sea todo el rato en personaje, ¿sabes? Ah, si eso se pregunta, bueno, pregunto yo y, sí, y te digo. Es que tenía la duda porque digo, no sé si... Es que justamente una preguntó lo mismo y estaba esperando la respuesta, pero dicen que estaban mirando en eso, pero tienen que hablar con la gente que está encargada en tema directo y vídeos. Claro, esas personas dijeron que querían esperar hasta que terminase por los arreglos de programación, porque es que hasta que no abra el servidor tampoco no pueden hacer mucha cosa. Yo personalmente no estoy haciendo nada porque no puedo hacer algo. Por eso me dije, voy a buscar lo de la ropa. Pero bueno, me va a encantar probar lo de zombies de Red Redemption. Sí. Sinceramente. Claro, yo de hecho por eso te lo dije, tío, porque que tenga todas las animaciones, que tenga todo, tío. Y aparte, yo ya tengo mi conjunto de ropa preferido, más o menos, ¿sabes? Ya sé cómo se llama. Pero que el rol que queráis hacer vosotros es de zombies. Sí, o sea, en general, tío, o sea, me encantan los zombies. Por si no se ha dado a entender en todos estos años. ¿Te imaginas, primer caso de zombies, este ya va de primeras. Quiero decir, literalmente todas las sagas que estoy comprando últimamente son de zombies. Pues, tú espérate que escuché que los de Division van a poner una realidad alternativa. ¿De zombies o qué? Estaría bien porque dentro de su propio lore tienen metidas. Es que Tom Clancy ha creado muchas realidades alternativas. Division es una, por ejemplo, es todos los fracasos de los Ghost Recon y Rainbow. Acabó a Division. Pues van a hacer lo mismo. Porque Rainbow hizo lo mismo con lo de Extraction. Sí. Claro, y han sacado el juego de móvil, que es los comienzos de Division. Sí. Antes Division 1. De hecho, tienes a la LMB como aliado, no como enemigo. Document lies with Mr. Shaw there. He also has your money, $500. My husband's property was worth 100 times that, you thief. Y aparte que ese equipo está haciendo Star Wars, yo quiero ver cómo lo van a hacer, ¿eh? No sé, yo todos los juegos de Star Wars a mí no me han molado. ¿Ni uno? No, siempre los hacen en plan muy farming y la gente que los juega son... No, a ver, es que van primero por el dinero antes que la calidad. Por eso, George Lucas y los dos que están con él, John Favreau y Filoni, le han pedido a Ubisoft que hicieran un juego. Como ellos veían cómo se haría un juego, ¿no? Y el equipo de Division se ofreció de primeras a hacerlo. Más los de Far Cry y justamente los de Ghost Recon. Sí. Se han sumado. Y los de Ghost Recon lo han hecho muy bien. Capaz que están haciendo el nuevo Ghost Recon, pero... Por favor, que quiten años o tecnología. Está la polla en el Brave Boy. No, es que solamente vamos a volver a Latinoamérica. Vamos a ir a México. Oh. Recuerda que el sueño sigue vivo. Es verdad, o sea, la parte canónica es que está vivo, ¿no? Sí, que está vivo. Que el tío sacó su comodín, vamos a decirlo así. Sí.
de que el hijo de puta, digamos, que sacó dos de nosotros. No, de hecho tienen pensado meter dos versiones, la historia así, sin, con poca cosa que llevas, y luego tendrías la, la versión 2, que sería la de Future Shoulder, ¿sabes? Que comienzas a aplicar esa tecnología nueva en misiones, ¿sabes? Pues poco a poco, no vas de primeras a los chetos, sino vas progresando. O sea, a mí lo que me dejó un poco de aquella manera, tío, en el Breakpoint es todo lo que ya tiene el enemigo, que es en plan, tío, a mí que me gusta el rol de francotirador. Lo bueno es que con el sueño va a ser como a nosotros nos gusta, porque el tío no va muy avanzado, el tío va muy profesional. Sí, o sea, a mí la diferencia entre el Wildlands y el Breakpoint, literalmente para mi gusto, es un... En uno es más empresarial y el otro es más movida futurista a muerte. Si combinas los dos de los buenos, te va a salir una joyita, literalmente es lo que van a hacer con el siguiente. Porque los avances... Creo que el próximo juego que me compare sería el Breakpoint, la verdad. A mí me gustó el Breakpoint, la trama de la historia. Me encantó bastante porque justamente te enseñan lo que tus propios aliados te pueden traicionar. No, fue a jodas. Quien le mandó, le mandó para que un momento, un momento. No, no cuentes muchas cosas. No, en Wildlands os pasó la vez. No, pa. Es que me voy a pasar la saga en directo. No cuentes muchas cosas. Ah, pero pues invítame a Wildlands. Sí, no. O sea, nunca jugué con nadie. Si ya lo tengo, Pues por eso te digo, en plan, no digas muchas cosas. Vale. La fecha para el nuevo Ghost Recon, que han dicho que el trailer lo pondrán este año. ¿Vale? Sí, porque ¿te acuerdas que sacaron el Frontier? Sí. Lo quitaron. ¡Cachis! ¡Qué lo pena! Quitaron después. Vaya, por Dios. No, qué pena. Es que cambiaron de jefe y volvió el viejo. Y el viejo dijo, no me gusta, pues fuera. Menos mal. Porque tremenda mierda. Pues aprovechó todos los recursos para hacer el nuevo y vio que les sobre dinero se apuntaron lo de Star Wars también para ayudar, porque ellos sí que son buenos en shooter. El tema shooter son los que están más avanzados ahora mismo. Porque sinceramente Rimbu quedó muy atrás ahora mismo. A comparación de Ghost Recon. Y me dio pena. ¿Eh? Rainbow. Sí, el Rainbow, ¿qué pasa con eso? No quería que lo digas tú, el primero. ¡Rainbow! Pues lo digo. Me aburre, literalmente me aburre y repetitivo. Por dos, yo del Rainbow estoy muy harta ya, o sea. Sí, no, pero yo quería decir que el de Rainbow literalmente duró hasta el 2019 o 2020 y ya está. Y eso ya no sé. No, es que tampoco no continuaron con la historia de Rainbow, porque ya te estaban diciendo que iba a pasar algo. Que bueno, a ver, te estaban diciendo Extraction, pero no era Extraction, lo dijeron ellos. Extraction es la historia alternativa de que fracasaban ellos. Sí. No han continuado con la trama real, porque el jefe ha dicho que quieren combinar con Ghost Recon. Porque es que son del mismo universo, están en el mismo. Son de la misma línea. Es que el plan lo dijeron ellos. ¿Cómo lo iban a hacer? No lo iban a decir. Pero ¿cómo iba a pasar que llegásemos a Division? A la situación de Division. O sea, que tú lo detienes, vamos a decir. Si tú detienes el programa. Pero nunca lo han hecho, tío. No entiendo. No sé si los de Ghost Recon lo van a arreglar ellos o... Bueno, también te voy a decir que por cómo funcionaba el Rainbow, sinceramente es una máquina de dinero. O sea, yo imagino que en un principio iban a hacer rollo Ghost Recon, ya escrito un principio y un final, ¿sabes? Pues porque que eso es una cosa que
que como fan de Ghost Recon sé perfectamente que no quiero que llegue nunca al final. Pero también sabemos todo el mundo que ya está escrito. ¿Sabes? Y yo imagino que en el Rainbow hicieron lo mismo, pero se dieron cuenta de que el Rainbow daba dinero. No, ya da dinero. Entonces... Cada año hacen torneos. Aparte, desde que se fue a la mierda del Overwatch, mucha gente fue al Rainbow. Sí. Sí, hablando de Overwatch, han sacado el 2, pero el 2 aún peor. No. De hecho, ha vuelto uno de los fundadores de Blizzard y está empezando a mover fichas. Quiere que vuelva el creador de Overwatch. Está muy cabreado con Activision. Ahora mismo está súper cabreado. Ahora mismo está salvando el WoW. Que ya tiene los planes, ya lo ha mostrado público. Y para Overwatch tiene que verlo. Porque sin el creador no puede hacer nada. Porque es el único tío que sabe cómo funciona Overwatch. Y que es el pase de batalla fuera. Es una mierda, lo ha dicho él. Puede ser free to play, pero nada de pase de batalla. Tiene que ser como era antes. Le da igual las legislaciones europeas. Le permiten todo a CSGO y a ellos nada. Que CSGO y mercado negro. En plan, si empezamos así. En plan, Ubisoft le dio la razón y muchas empresas, en plan, tenía razón. Le ponen unas cosas que está súper controlado por ellos. No sé si vosotros sabéis, pero si tú eras menor y tú comprabas una caja, Blizzard te pillaba en 2 días. La cuenta. Porque como hables por el chat de voz, la cagaste. La cagaste. Yo lo vi porque yo me acuerdo que tenía un amigo que era menor. Y la cuenta de su hermano, que él compra las cajas porque él era mayor de edad. Y un día se le escapó la cosa y le banearon la cuenta durante un mes. Y yo se lo advertí, ten cuidado con lo que hagas. Eso debería pasar con cualquier juego competitivo, en verdad. Es que Blizzard tiene unas normas muy bestiales hacia esas cosas, toxicidad y incumplir la norma principal. Por eso el WoW tienes que pagar la suscripción, porque lo hacen por eso. Anticuado, pero bueno. Oye, fíjate, yo lo que utiliza el WoW, ¿sabes? Yo siempre estoy en contra de ese tipo de políticas, tío. Siempre. O sea, yo, en plan, si te hacen pagar por el juego, lo entiendo, ¿sabes? Pero una suscripción literalmente mensual de un videojuego es como, tío. No, el fundador, el viejo, quiere hacer como el como Microsoft, ¿no? Que tú compras un coso para jugar y tienes todos, ¿no? Durante un tiempo. En plan, pues, Game Pass, baja, dices. Sí, el precio de la suscripción del WoW, pero para todos los juegos. De Blizzard. Sí. ¿Ves? Por ejemplo, eso, vale. Si eres fan de Blizzard, pues tiene más sentido. Es que están en Microsoft y justamente le viene bien la idea. El tipo no es tonto, se retiró por una cosa, para descansar, porque iba a volver tarde o temprano. Y dijo, vuelvo. Y aparte, él se encargó de la trama de WoW, la historia. Está cabreado con el escritor que había, es una mierda de hombre. Ay. Yo es que en ese aspecto sí que estoy un poco desvinculado porque... Es que hay un montón de cosas. Sí, no, hay un montón de cosas. No, pero yo antes jugaba mucho WoW. Porque a mí me gustaba la historia. Sí. Y aparte yo empecé a rolear ahí. Con. Si recuerdo bien, con 12 años. Y empecé a liderar con 13 años. A topísimo. Sí, con gente que me superaba, pues puede ser 40 años, 50 años. Hostia, por cierto, aprovecho a deciros que esto se lo he contado antes a Paula. ¿Sabéis que la serie de...
Sí, lo de la historia T. Ajá. Hermano, la historia de Red Dead Online en YouTube. Por lo que sea, hay mucha gente que busca la historia.